El mes de junio de este año se estrena con Anima Gate of Memories, la versión de videojuego de los juegos de rol Anima Beyond Fantasy, todo un acontecimiento realizado dentro de nuestras fronteras que poco tiene que envidiar de otras producciones clásicas del género. Imagínate que en lugar de jugar al golf en un campo verde idílico, lo haces en lugares en los que todo se puede romper. Eso es lo que nos propone Dangerous Golf, hacer que el deporte pase de ser algo snob y aburrido a una barra basada llena de caos y destrucción. One Piece se mete en una ambientación superferolítica de lucha para demostrar que los piratas del sombrero de paja también se pueden poner cañeros. El 3 de junio podremos disfrutarlo en consolas y más adelante en la versión de compatibles. Justo en el momento en el que Doom demuestra que hay hambre por los FPS old school, los chicos de Gambitius cogen su más que decente hard reset y lo reestrenan en videoconsolas con todo el despiporre y mejoras posibles. DICE está que no para. Entre Battlefront y Battlefield 1 han tenido tiempo para cumplir el sueño de un montón de jugones, recuperando a nuestra querida Fate en un nuevo y flamante Mirror's Edge, acción sin tiros y muchas carreras que harán que aprietes el culo en más de una ocasión. ¿En qué puede cambiar o mejorar un juego de Kirby? Pues increíblemente y manteniendo su esencia, la respuesta es en mucho. Este nuevo Kirby nos ofrece peleas con mechas, cambios de habilidades con amigos. ¿Estamos hablando de un Kirby? ¡Por supuesto! Más lucha y más espectáculo, esta vez con el regreso de un auténtico peso pesado en el género, Guilty Gear XRD Revelator. El juego estará disponible el próximo 10 de junio para PlayStation 4 y PlayStation 3. Un estreno que se está haciendo de rogar. La nueva aventura gráfica del famoso detective de Baker Street llegará finalmente el próximo 10 de junio. Los amantes de sus enormes y complejos rompecabezas pueden prepararse, que comienza el juego. Una nueva serie de juegos de velocidad llega a la ciudad. Esta vez todo girará en torno a las carreras de MotoGP y tendrá como maestro de ceremonias a Valentino Rossi, todo en un pack triunfador que llega de la mano de Milestone. ¿Eres de los fans de Resident Evil que adoran su faceta más de acción y adrenalina? ¿Echas de menos enfrentarte a sus zombies y criaturas maléficas en un modo multijugador potente? Pues ya está solucionado, el 21 de junio llega Umbrella Corps a PlayStation 4 y PC. ¿Rol con tintes posapocalíptico situado en Marte durante unas guerras por el control del agua? Una propuesta tremendamente interesante y con un gran diseño de producción que podremos disfrutar este mismo mes en PlayStation 4, Xbox One y PC. Ya habíamos disfrutado de una versión de este mismo juego en Nintendo 3DS, pues ahora le toca el turno a su hermana mayor, la versión de Wii U, para que pongamos a competir a personajes de Sega y Nintendo y demostremos cuál de las dos plataformas tiene mayor fondo en medio de las Olimpiadas. ¿Es posible mezclar Shin Megami Tensei con Fire Emblem? Por supuesto que sí, y además también es posible hacerlo bien. Esto es lo que nos propone este nuevo Tokyo Mirage Session, un exclusivo de Wii U de esos que llaman la atención por lo extraña que puede llegar a resultar su propuesta. Sin llega a nuestras consolas uno de los proyectos más interesantes de los últimos meses, Mighty No. 9, la resurrección del espíritu de los juegos de Mega Man en la que el amigo Keiji Inafune lleva trabajando los últimos años. Por fin podremos probar si está a la altura del mito o si queda en una nueva intentona desaprovechada. Clásico de plataformas en 2D, Odin Sphere, vuelve a nuestras vidas gracias a un potente remake que desde su propia concepción se ha convertido en una referencia de culto. Lo mismo que hizo grande al original, pero multiplicado por todo el potencial de las nuevas consolas de Sony. Todas las plataformas que se tienen en pie reciben este mes la entrada de la nueva trilogía de Star Wars en el mundo de Lego. Vamos, que ya tardábamos en poder meternos en los cuerpos de plástico de BB-8 o Kylo Ren. Nos queda mucho, pero que mucho Lego Star Wars por delante. Los chicos de Telltale se alejan un poquito de las grandes franquicias para meterse en un concepto nuevo. Su nueva aventura nos deja sobrevivir 7 días a una invasión zombie. ¿Conseguiremos llegar a ver el octavo día? ¿Cómo se vive en la cárcel y cómo se dirige una prisión? Esto es lo que nos propone Prison Architect, con no demasiado adorno y con mucho, pero que mucho sentido del humor. Un pequeño divertimento para PlayStation 4 y Xbox One. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Hasta la próxima!